Redacción sedepnoticias.com martes 26 de junio de 2018 1:07 foto propiedad de archivo, Notimex México, la Procuraduría General de la República, PGR, informó que en tan solo 5 días, personal a su cargo logró la detención de 28 presuntos secuestradores que operaban principalmente en la Ciudad de México y en el Estado de México. En conferencia de prensa, Omar García Harfuch, director de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, destacó que en una primera acción, llevada a cabo el pasado 18 de junio, fueron detenidos 11 presuntos secuestradores en el municipio de Tepochotlán, Estado de México, los cuales podrían estar vinculados con otros 17 secuestros. Personal de la PGR ubicó un domicilio en el Estado de México que probablemente funcionaba como casa de seguridad y en donde se encontraba en cautiverio un hombre, de acuerdo a investigaciones se sabe que esta organización delictiva se caracteriza por el grado de violencia ejercido al momento de interceptar y privar de la libertad a sus víctimas, apuntó el funcionario. En una segunda acción, llevada a cabo el jueves 21, fueron detenidas 5 personas en el municipio de Ecatepec, se presume que son integrantes de una asociación delictiva dedicada al delito de secuestro y al robo de transporte público en la Ciudad de México y Estado de México. En un tercer operativo, llevado a cabo el mismo 21 de junio, se cumplimentaron 2 órdenes de aprehensión contra presuntos secuestradores que operaban en los municipios de Aculco y Villa Nicolás Romero, quienes utilizaban retenes falsos de la policía para secuestrar a sus víctimas. El director de la AIC destacó que esta banda está relacionada con otros 7 secuestros cometidos en Tlaxcala, Guerrero, Michoacán, Estado de México y la Ciudad de México. En una cuarta acción, realizada el 21 de junio, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, fue detenido un presunto integrante de una organización dedicada al secuestro, cuya principal zona de operación era el municipio de Ecatepec. El último operativo se realizó el pasado 22 de junio, en el que se detuvo a 9 presuntos secuestradores que operaban también en la Ciudad de México y en el Estado de México. Omar García Harfuch informó que de los 28 detenidos, 23 ya fueron vinculados a proceso y los otros 5 esperan a que se determine su situación jurídica el próximo 28 de junio.